Bueno, chicos, aquí tenemos los materiales necesarios para realizar este manirreto. Así que vamos allá. Lo primero que vamos a hacer es coger y partir los palillos por la mitad, más o menos de esta manera. Porque lo que vamos a hacer es rellenar el hueco que tiene esta caja. Si no tuviera hueco, que fuera lisa, pues ese paso no lo podríamos ahorrar. Pero como yo solo encontré esta, pues nada, vamos a realizarlo con esta. Así también tenéis otra manera de hacerlo. Entonces colocamos los palitos para que se queden justo a ras y con silicona caliente lo pegamos todo. Perfecto, para que se quede bien perfecto. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es intentar imitar la puerta de un granero con estos palitos. Entonces los pondremos uno al lado del otro hasta que tape todo lo que sería el frontal de la caja. Ahora veréis, lo voy a poner así un poco de manera rápida presentándolo para que veáis cómo quedaría aproximadamente. Tal que de esta manera. Así. Nos sobrará por arriba y por abajo, pero eso no os preocupéis. Así que nada, cogemos nuestra pistola de silicona caliente y empezamos a pegar palitos. El primero es importante que se quede bien a ras del principio de la caja, para que así el resto vayan todos bien colocados. Aquí ya tendríamos todos los palillos colocados y pegados. Y ahora, como veis que nos sobra por arriba y por abajo, pues cogeremos una sierra y cortaremos el sobrante, con cuidado porque son palillos muy finos. Y ahora vamos a ponerle lo que sería el típico Z, la típica Z que tienen las puertas de granero. Sería más o menos tal que así. Entonces vamos a pegar la parte de arriba y la de abajo, que ya la tenemos aquí pegada, y ahora el sobrante, con una sierra con mucho cuidado, porque estos palitos son finos y se parten, los cortaremos. Ahora nos vamos a marcar el palo que va de arriba a abajo. Como no se corta en recto, que tienes que cortarlo como un poco al bies, pues entonces hay que coger y con un rotulador o un lápiz o algo, marcarlo, para que se quede bien donde tenemos que hacerlo. Y con la sierra lo cortaremos. Una vez lo tengamos hecho, lo presentaremos a ver si encaja. En nuestro caso, ¿veis? Encaja perfectamente. Pues nada, ya solo faltaría pegarlo con la silicona. Ya una vez está todo apegado, pues con una lija le pegaremos una manita de lija a todo. Después desmontaremos la caja porque la tenemos que pintar para darle el típico color marrón de puerta de granero, que queda más auténtico. Aquí ya la tendríamos pintada, entonces lo que tendríamos es volverla a montar. Y una vez montada, pues ya tendríamos nuestra cajita para guardar la baraja. Bueno, Laurita, espero que este reto se haya superado y espero que os haya gustado a todos. Así que nada, chao chao. Recordad si os gustó, darle a comentar, like, suscribirse y compartir. Y ahora me voy a velocidad absurda por el siguiente capítulo.